Iron Gam Studio. Iron Hit, Iron Hit, Iron Hit. Hey, yo soy Droid Alex, bienvenidos a un nuevo video. Activa la campanita esa que aparece a un lado de suscribirte. También le puedes picar suscribirte cuando la activas la campanita. Bueno, hoy jugaremos Kingdom Rush. Jugaremos un modo veterano. Veamos. Este juego ya lo había jugado anteriormente, hace mucho tiempo. Pondremos juego nuevo. Lo había jugado anteriormente, pero en normal lo había jugado. Ahora lo jugaremos en un modo veterano. Kingdom Rush. Veamos. ¿Qué dificultad nos trae en veterano, en modo veterano? Porque está en modo casual para principiantes en juegos de estrategia. Normal, un buen desafío. Y veterano, extremo, juega a tu propio riesgo. Juremos veterano. Así a la sencilla. Comienza aquí. Comenzamos nuestro primer episodio. Selecciona la dificultad. Selecciona un modo de juego. Comenzar batalla. Puerto Sur, vamos al Puerto Sur, comenzar batalla, Kingdom Rush. Veamos, instrucciones, objetivo, protege tus tierras de los ataques enemigos, construye torres defensivas a lo largo del camino para detenerlos, que los enemigos no pasen de aquí. Construye torres para defender el camino. Mata enemigos para conseguir oro. Esto lo leo las instrucciones para los que aún no lo saben. Pero pues para los que ya la saben pueden adelantar el video si quieren. Construye torres en puntos estratégicos para evitar el avance y las hordas enemigas. Tocar aquí. Este es un punto estratégico. Selecciona la torre que deseas construir. Opa, listos para la acción. Bueno, podemos poner torres de arqueros, barcas, gremios de los magos y artillerías. Comencemos. Construimos primero unos arqueros. Primero vamos a construir unos arqueros y se aproximan la primera oleada y ponemos una milicia. Tocar aquí. Duende, criaturas humanoides pequeñas y malvadas sin capacidades de atacables, velocidad baja, velocidad media. Vienen los primeros duendes. Podemos mover nuestros soldados, nuestra milicia. La milicia. Que vengan las más oleadas, nos dan 10 monedas. Vienen más. Aquí pondremos unos magos. Recuerden que estamos jugando en modo veterano. No hay que confiarnos mucho. No sabremos qué pueda pasar. Pedir refuerzos. Puedes convocar tropas para que te ayuden en la batalla. Los refuerzos son gratis y los puedes pedir cada 10 segundos. Ah, poder nuevo. Tenemos el poder nuevo de tocar. De poder invocar a 2 soldados más a la batalla. Oleadas son 3 de 7, son varias oleadas. Bueno, está bien, perfecto. Invocamos otro poder a otros 2 soldados, porque esta vez si vienen varios duendes. Ponemos más. Ponemos otros. Se vienen. Creo que aquí pondremos. ¿Qué me recomiendan? Bueno, no me pueden recomendar porque cuando suba este video ya estará arriba. Pondré otros soldados, otra milicia. Que vengan más, ya cuando esté subido. Es un nuevo enemigo, orco. Salvajes fuertes con armadura ligera, velocidad baja. Bien. ¿Qué es esto?
Enemigos con armadura. Hay enemigos que usan armaduras de resistencia variada que los protegen de los ataques no mágicos resistentes de daño. Ah, ok. Solo la magia les hace más daño. Vienen, 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 vienen los orcos. Que vengan, que vengan. Dirige a tus tropas. Ok, eso ya lo sabemos. Vienen, vienen, vienen los orcos y los duendes. Lo bueno que pusimos al torre de magos. Una torre de magos, los magos, los magos. Vienen, vienen, vienen más. Que no pasen de aquí. Ah, sí, ven que puse ahora el tacto ese, la bolita para donde selecciono. Porque vean cuando selecciono las cosas aquí, como ven, estoy seleccionando a estos dos duendes. Van a morir por mis tropas. No pasan de aquí. Oh, pasaron dos. No pasaron. No voy a ir aquí este. Lluvia de fuego, destruye a tus enemigos con fuego que cae del cielo. Es mejor guardar la lluvia de fuego para una emergencia o para el momento oportuno, ya que tarda en recargarse. Poder nuevo, nos dieron poder. Vamos a aventárselo aquí todos esos. Ponemos esos dos ahí. Última oleada. Ganamos esta oleada en modo veterano. Modo veterano. Creo que sí, ganamos temerario. Hemos desbloqueado un logro. 3 estrellas. Continuar. Tres estrellas, compra mejoras. Usa las estrellas para mejorar tus torres y hechizos. Mejoras. Reutilización, las torres de tiradores devuelven el 90% de su valor al ser vendidas. Entrenamiento de resistencia, las barrancas entrenan a soldados con más salud. Comprar mejora. Alcance de conjuro, aumenta el alcance de los ataques de los magos, eso también. Aumenta el daño de ataque de la artillería, eso también. Listo. Aquí he visto que tiene. Esto es un desafío. Reglas del desafío: 6 oleadas de élite, una vida en total, nivel máximo sin héroes. Intentaremos jugar esta de 6 oleadas de élite, una vida. Pasaremos esta partida, no lo sé, es modo veterano y es un desafío. Jugaremos el desafío. Bueno, advertencia. Restricciones en héroes y mejoras. Los desafíos de hierro y heroico pueden tener restricciones en las mejoras. Revisa la descripción del nivel para ver nivel máximo de mejoras permitido si los héroes están permitidos. Bien. Entonces ponemos aquí milicia y arqueros. Se aproxima una gran oleada. Perfecto. Perdón. Una vida, recuerden, una vida. Debemos estar bien atentos en esto. Utilizamos de una vez los meteoritos para que deshacernos de más de enemigos, porque si es una gran oleada, ya que tengamos 70, ponemos los otros. Se nos pasan dos, no, no se nos pasaron, ponemos los otros dos aquí, sí, muy bien. Aquí, ahí, muy bien. Viene otra oleada, la oleada 2, si la podemos pasar. Recuerda, yo soy Droyale, suscríbete al canal,
lleguemos a esa cantidad de 50 suscriptores, por favor, ayúdame a llegar a 50 suscriptores. Dale like a este video si te ha gustado para seguir subiendo Kingdom Rush. Como quiera lo seguiré subiendo Kingdom Rush. Tengo otro juego por ahí preparado para subir también, pero aún no, aún no. Primero subiré Kingdom Rush de Survival Ark Zombie Plague Battle. No sé aún si voy a seguir subiendo videos de ese juego. Me ha estado fallando, veamos qué pasa más adelante. Ya creo que perderé. No perderé. No, ya hemos perdido, amigos. Se vino una gran oleada. Y no tenemos una vida, llegamos a la oleada 4. Bueno, hicimos el intento. Volveremos a jugar este nivel. Lo volvemos a jugar otra vez, de volada. Creo que sí lo podemos acabar. Vamos a poner primero lo que es en vez de arqueros mágicos. Vámonos. Sí, los mágicos más poderosos. 9 y 17 lenta, pero como quiera. 9 y 17. Ya ven, bajan más los magos. Vamos, ponemos esos dos. Que no se nos pase ninguno porque perdemos. Vamos, que recargue otra vez los dos de apoyo, los de apoyo. Bien. Vamos, magos. Derroten a esos orcos. Bien, perfecto. Ponemos aquí. Bien pensado. Ponemos ahí esos dos héroes. Aquí pondremos otro de magos. En este lado pondremos otro de magos. Tenemos que juntar 100. No, se nos pasan dos orcos. No podremos pasar este nivel aún. Está muy difícil. Bueno, no tan difícil. Pero lo intentaremos en el siguiente video. Como quiera, está muy bien hecho este gran desafío. Intentaremos pasarlo al siguiente. Primero desbloquearé más atributos. Ahorita les enseño de lo que hablo. Me refiero a estos Kingdom Rush. Me refiero a mejoras. Cuando tenga más mejoras, cuando tenga más, volveremos a jugar este desafío. Ese. Pero tendremos que seguir ahora los alrededores en el siguiente video. Bueno, dale like a este video, suscríbete y no olvides comentar. Yo soy Droid Alex. Si te suscribes al canal, te fijaré en los comentarios y le daré me encanta, me encorazona. Bueno, hasta el próximo video.